Hola, buenas noches a todos y todas. Me estáis viendo aquí cantar junto a Marta, o Marvi, es un nuevo nombre artístico. Y solo quería deciros que, bueno, es un placer estar aquí con vosotros. Gracias a la organización por confiar en nosotros. Y yo soy Verdú, ese es mi apellido y mi nombre artístico. Acabo de sacar un single hace nada, muy poquito, enseguida sale otro. Y viene un disco en enero. Si os gusta lo que oís, Verdú, Verdú Music en Instagram. Y ahí lo dejo. Sí, ya está. Ah, bueno, gracias. Así que ahora vamos a seguir amenizando, con vuestro permiso, y espero que lo disfrutéis. Gracias. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vayas, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Y a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se conoce y se teme, que se añora y que se quiere. Ay, y si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Y cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. En el Mediterráneo. Jesus,
someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Tony Martínez y me encanta estar aquí con vosotros y con vosotras. Oye, qué bien todo, qué guapos, qué bien, qué guapas, jo, qué maravilla. En esta final del Curvy Fashion Model 2021, en esta su quinta edición, y le vamos a dar un aplauso primero, ¿no? Un aplauso a la quinta edición de este Curvy Fashion Model 2021. Parece que esté casándome, ¿eh? He pasado ahí como en mitad de la iglesia para la boda, está genial. Este año tenemos la suerte de celebrarlo aquí en un espacio maravilloso, en el Valkyria Hub Space, un espacio polivalente ubicado en el distrito de la innovación, en el 22@, este distrito que dale tanto cariño de Barcelona, diseñado para eventos de todo tipo de formatos y además siguiendo con la adaptación que nos ha tocado vivir este año de pandemia y demás, estamos haciendo una gran novedad y es que este año lo estamos retransmitiendo en streaming, o sea que podéis saludar todos ahí a las cámaras, ya podéis saludar todo el mundo a las cámaras que nos están viendo. Ahí a la familia, a la madre, al padre, a quien queráis, a todos. Vamos a ver desfilar, en este caso, a 14 finalistas con 4 de los diseñadores participantes que se suman al movimiento Curvy, un movimiento maravilloso que ahora comentaremos. Me gustaría recalcar algo, y esto no es un certamen de belleza, sino que es de modelos, y por eso nos vamos a ceñir en aquello que el mercado de la moda y los clientes nos piden y que demuestra que algo está cambiando en este mercado, o sea, que es algo muy positivo. ¿Qué es una modelo curvy? Esto ya algunos de vosotros ya lo sabéis, el que no, os lo voy a explicar así como muy resumidito, muy fácil. En general todo el mundo lo asocia a una talla grande. Es cierto, pero no es exacto. La misma palabra lo define. Una modelo curvy es aquella con curvas y eso engloba pues, a cualquier mujer, incluida desde la talla 40 en adelante. Y así también tenemos cabida todas aquellas modelos que se quedaban, por decirlo así, en el limbo de la moda porque no tenían una talla lo suficientemente pequeña como para entrar en una pasarela de moda ni tampoco lo suficientemente grande como para ser modelos curvy. O sea que un aplauso para este formato, este concepto curvy, muy merecido. Que realmente ahora ha cogido mucha fuerza y yo creo que lo echamos de menos desde hace muchísimos años, se le echaba de menos a este movimiento, a este concepto curvy, que nos representa o representa a tantísima gente. Un proyecto como este conlleva un esfuerzo tremendo. No hubiera sido posible sin, como siempre, nuestros patrocinadores y colaboradores que además comparten la filosofía de este certamen, a los cuales voy a intentar nombrar a continuación dándole las gracias. Caudalí, que es una que formula sus productos utilizando una mayoría de ingredientes naturales con el fin de preservar el medio ambiente y sobre todo la piel de cada mujer. La marca cosmética es sinónimo de fórmulas naturales, vinoterapia, beneficios de la uva, y esto lo quiero probar, yo no sé dónde está la señora o el señor Caudalí, por favor, pero esto quiero probarlo, porque aquí pone que tiene spas boutiques de vinoterapia, tratamientos por la uva. Esto es un espectáculo, seguro. Así que la naturalidad es su palabra maestra. Un aplauso para Caudalí, por favor. Os vais a calentar las manos, porque hay bastantes patrocinadores, o sea que... El estilo retro, el glamour de Andrea Venturoli en los trajes de baño de los años 60 es algo de lo que Andrea Venturoli se declara fan. Resaltar la feminidad es importante y desea que a las mujeres con curvas se las vea no solo como curvis, sino como mujeres muy femeninas. Cada uno de los diseños ha sido confeccionados por un taller de mujeres artesanas que tratan de salir adelante, con el talento de sus manos. Moda ética, justa y honesta y forma parte del ADN de Andrea Venturoli. Un aplauso. Pronovias, pues ¿qué vamos a contar de Pronovias, no? Que no sepamos. Marca internacional líder en moda nupcial de lujo, poco podemos decir de Pronovias, que no sepamos ya, pero le queremos agradecer que nos acompañen en este maravilloso evento. SPG Woman es una marca con más de 30 años de dedicación a la moda rápida, diseñan y fabrican ropa de mujer en tallas 44 a 64, crean colecciones funcionales con artículos mix y match que encajan con una mujer actual y dinámica. SPG Woman, un aplauso.
Tenemos a Mimetic BCN y aquí te espera una colección de vestidos románticos y femeninos para tus eventos, hechos con mucho amor de la mano de su creadora, Mireia. Un aplauso para Mireia y para Mimetic BCN. Vamos con Kiko Milano. Percassi creó y fundó Kiko Milano en 1997. Es una marca italiana de cosmética profesional que presenta una gama de maquillajes y tratamientos faciales y corporales vanguardistas. Productos seguros y eficaces de la más alta calidad, creados para satisfacer las necesidades de belleza de las mujeres de cualquier edad. Un aplauso para Kiko Milano y para Percassi. Quedan dos solo, ¿eh? Tranquilos, ¿eh? No pasa nada. Vamos, vamos, que podemos, ¿eh? Kevin Murphy, de las pasarelas internacionales, hacerse imprescindible en el tocador de las celebrities, y es que los productos capilares de la firma australiana Los Preferidos son los preferidos de los profesionales. Pero hay más. Kevin Murphy trabaja con materia prima procedente de fuentes y cultivos sostenibles y renovables obtenidos mediante métodos de recolección que respetan el medio ambiente. Que tanta falta hace también. Otro año más, Kevin Murphy se une al movimiento Curvy y se encarga de los mejores estilos de peluquerías que lucirán las participantes. Backstage es considerado uno de los centros de belleza más innovadores y en tendencia de este país. Combina en un solo espacio los mejores tratamientos de peluquería y estética. Un aplauso a Backstage. Por otro lado, tenemos que agradecer a Tuya, primero, que me hayan arreglado a mí la cara, y por cedernos a sus ayudantes de asesoría y maquillaje. O sea que un fuerte aplauso, porque los vamos a ver a todos y a todas preciosos. Y también vamos a agradecer a la revista Patrones por involucrarse con nosotros y coger a tres de nuestras modelos para su próxima editorial. Patrones se suma al movimiento Curvy. Muchas gracias. Y ahora agradecimientos un poquito más personalizados, es decir, gracias a todos, todas por venir, pero en especial vamos a agradecer a Ivonne Armand y a Melissa Pinto por asistir aquí a nuestro evento. Espero que lo disfrutéis, tanto como nosotros vamos a disfrutar de vuestra visita aquí. Y nos... Un aplauso, claro. Y nos acompaña también nuestra modelo y tiktoker Marta Camín y nuestra querida modelo internacional Ana Agrelo, de la que estamos muy orgullosos por el gran avance que está haciendo en su carrera. Y ahora vamos a arrancar el desfile, porque sé que no habéis venido a verme a mí, habéis venido a ver a las modelos Curvy, ¿eh? Porque esto va a ser espectacular. Yo me alejo, me pongo por aquí, porque vamos a empezar el desfile con Andrea Venturoli y SPG Woman. Un aplauso a las chicas, que salgan animadas, va. ¿Estás viendo con atención? Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Okay.
professor's in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe us, I'ma react to this shit. The mind slips, slips, slipping, speaking in tongues. Fly A, G, V, A, that's how we get it done. That's how we get it done, That's how we get it done, That's how we get it done. Fly A, G, V, A, that's how we get it done, Un fortísimo aplauso para las chicas. Nos vamos a ir ahora unos minutitos con un parón musical. Nos va a cantar allí, atentos en aquella esquina, Marvi y Verdú. Y los dejo que lo disfrutéis porque después llega Mimetic BCN y Pronovias. Y dejamos que las chicas se cambien para que lo podamos disfrutar todos. Un aplauso a Marvi y Verdú. Gracias. Many miles of cobblestone didn't wear at her feet. She will still be standing when patriarchs hanging decorate the walls. And we hairy comrades dust off ancient codes. I chose be ready. She's not a toy or a come on some makeup. She's coming steady. She'll overthrow and a king in a wake up. Stand aside, she's gonna lead the tribe. Nothing you can do will stop her rise. No. She's gonna lead the tribe. Nothing you can do will stop her rise. No. I.
creatures to channel our hiccups of testosterone. So we hairy comrades rule out breaking bones. Long has she waited for what the future holds. Now it's time for those who do oppose to justly abide. She's gonna lead the tribe. Nothing you can do will stop her rising. Stand aside, she's gonna lead the tribe. Nothing you can do will stop her rise, no. Esto ha sido Machos Be Ready. Uy, casi. Esto ha sido Machos Be Ready, el single que está ya en Spotify y en todas las plataformas. Si os ha gustado, Perdu Music. Muchas gracias. Ahora sí. Y un fuerte aplauso a las chicas que van a salir con Mimetic, BCN y Pronovias. Fuerte aplauso, vamos.
¿Sabéis qué pasa? Que hasta que no demos el aplauso fuerte, fuerte de verdad, es que no van a salir. Hola, vuelvo a estar aquí. Thank you.
high up in every kingdom. Never had a chance to take it slow. You hit me like a tornado, and I never knew the real you. I know that it's been a long and winding road. And I've been jumping over mountains for you, my dear, my dear. Ahora sí, un fortísimo aplauso para despedirlas a todas ellas, enormes. Bravo. Y me voy a permitir un lujo, y es preguntarle a Ivonne Armand, ¿qué te ha parecido? Ya que, hombre, ya que has venido, hay que darte micro, ¿no? Pues hermosas, ¿a que sí? Justo estábamos comentando qué belleza de mujeres, preciosas todas. Y qué increíble que estén en esta oportunidad, porque creo que el cuerpo es diferente y lo tenemos todas de distinta manera. Y a mí me encanta este tipo de eventos porque estamos haciendo un body positive y porque es así, esa es la vida, es lo que hay. Muchísimas gracias. Y Melisa Pinto, por favor, si me permites. ¿Y te tengo? ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo a Melisa? ¿Se ha marchado, Melisa? Ah, pues se ha marchado. Pues no me permite preguntarle nada. ¿Ves qué bien? Pues nada, oye, muchísimas gracias a todos por venir. Tenemos un fotocall digital, me han dicho, para hacerse fotos. ¿Es así, José? Sí, ¿no? ¿Dónde lo tenemos? Allí, esas pantallas, para hacer fotos y subirlas a Instagram en este Curvy Fashion Model 2021. Y sobre todo tenemos un pica-pica espectacular aquí para que todos lo degustéis. Así que nada, un fuerte aplauso a este Curvy Fashion Model 2021, esta quinta edición. Y gracias por venir y por participar y por estar con nosotros. A disfrutar de todo lo que viene ahora. Y de Verdú.